48th Street and Broadway. Street and 6th Avenue. Some kind of fair on 6th Avenue today. Next intersection, 5th Avenue. Una LeBron sin presión, que es tan importante. Yo lo vi ayer tan relajado. Eso va a ser fantástico para el equipo. Sí. Pienso yo que hasta pudiera ser hasta mejor de lo que fue el jugador más valioso el año pasado. José, yo entiendo un poco eso que dices, pues, de no hablar de repetir, sino de ganar otro título. El hecho de repetir implica ponerte un...